Mi gente, estamos con uno de los más virales de las redes sociales, de TikTok y del Facebook. ¿Cómo está, querido Gordito TV? Bienísimo y agradecido por tu visita aquí. Te viniste lejano, no sé, aquí el octavo anillo, hermano. Te van a apuñalar. 3 puñaladas gratis aquí. Estamos en el barrio, loco. Y hemos venido porque queremos hacer una pregunta a usted, ya que usted es conocido. No sé si se considera famoso por ahí, pero yo le quiero preguntar, ¿qué es la fama para usted? Para mí, bueno, nunca la conocí, ¿no? Hasta que empecé a hacer TikTok y empecé a hacer redes sociales como en Facebook. Porque yo siempre viví detrás, digamos, de un parque, plaza, plaza principal, o un escenario que nunca lo vi como una fama, digamos, ¿no? Sino más que todo como un trabajo. Pero creo que eso se va consiguiendo paso a paso. Y dice el Señor, no corra, camine. Y si usted corre, se va a caer, y si la caída es dura, no te vas a levantar porque te vas a sentir fracasado. En mi vida yo he tenido fracasos, donde yo he armado show en plazas, parques, y bueno, pues no, la gente se ha ido, pero nunca me rendí porque estaba alguien que nadie lo puede ver, pero se puede sentir, y es el Señor Jesucristo, que nunca me dejó solo. Y nunca le envidié nada a nadie, ni a los chicos de Neo, ni a otros artistas que he visto en mi época, ¿no? Humoristas también como el Perú, que los respeto harto, al humor chileno también. Siempre trato de rescatar algo, bueno, ¿no? Como todo, y bueno, le pongo un estilo mío, ¿no? El Gordo TV. Y ha sido que, para mí la fama no ha sido el hacer una locura o salir chuto corriendo por la calle o decir no te rayes así para que después se olviden de mí, ¿no? Ha sido más que todo por el humor que estaba. Bien, vamos a caminar, mi gente, vamos a caminar, por favor, si me puedes seguir. Porque queremos mostrar también el circo, justamente, que es una carpa de show, donde aquí nuestro amigo Gordito TV va a estar haciendo show y todo ello. Mira, ahí está la carpa de show, que hemos venido. Pero querido, dijiste algo muy importante. Ahorita hay muchos jovencitos por ahí que lo ven en el TikTok y dicen, ¿no? Voy a salir corriendo, aunque sea chuto, para ser conocido. Aquí lo importante es que yo siempre digo a los que conozco, yo llevo casi 21 años haciendo esto, y cuando vienen me dicen, Gordito, ¿podemos grabar un video? ¿O podemos hacer esto? Yo lo primero que pregunto es, ¿estás preparado para la fama, Leo? Porque una cosa, puedes llegar a estar ahí, pero mantenerte es difícil. Porque para mantenerse ahí uno tiene que agarrarse de la mano del Señor. Porque la humildad es el principio del éxito. En la palabra dice, humíllate en la tierra y yo te engrandeceré en el cielo. Nunca te creas más ni menos que nadie. Hacé lo justo y medido. Y si Dios te dio un talento, exponelo. No bajes los brazos, no dejes de luchar. A veces las críticas te ofenden, te lastiman, sí. Pero también te ayudan. Por eso es que la palabra también dice Dios, yo no te dejaré pasar tal tribulación que tu cuerpo, tu mente y tu corazón no puedan soportar. Entonces usted tiene que luchar, es un guerrero. Y si sigue adelante lo va a lograr. Pero muchas veces otros optan por hacer cosas que no tienen sentido, a mi parecer. Y si lo tienen, bueno, pues no, depende del público. Ellos lo que manejan, ¿no? Los likes y todas esas cosas. Pero lo único que les puedo decir es que creen en su propio personaje, su propio estilo, su forma de ser, su forma de actuar. Porque todos tenemos una gracia y una simpatía, ya que Dios nos ha dado dones. Querido, por ahí me imagino que las mujeres me lo molestan por ahí, porque hay de todo. ¿Me lo molestan las mujeres? ¿Qué le dice? ¿Le dicen algo o no? ¿O no me lo molestan? Diga la verdad acá. Sí, me molestan para Navidad, pues todos me quieren meter al horno. Pues, son una mala. Sube la carne de chancho, tengo que esconderme, hermano. Me voy a retiro y todo. No, pero acá, hablando en serio, me lo molestan porque ahorita le vamos a preguntar a su mujer, porque yo creo que ella lee los mensajes. Obvio, no, sí, siempre. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Hay algunos que me dicen, Gordito, quisiera conocerte, qué simpático que sos, me gusta cómo bailás, cómo te movés, siendo gordito sos más ligero. Para eso nomás soy ligero, para otro no sé si tardo nomás, ¿no? Yeah. Por lo menos unos 30 minutitos. Pero lo importante de todo esto es que amo a mi esposa, soy declarado cristiano. Amo a Dios, primero está Dios, luego mi familia y luego el dinero. Y les puedo decir algo, cuando conocí a Dios, conocí lo que es realmente el amor. Y amar a mi esposa, hoy por hoy, hasta soy casado, me casé hace unos meses, tomé esa decisión porque es obediencia, ¿sí? Y en la obediencia está la bendición y Dios me bendice. Ahora tengo un circo, o sea, una carpa show, no lo puedo creer ni me lo imaginaba. Pero te digo una cosa, chicos, hagan lo correcto, no se equivoquen. Dios premia al que hace la diferencia y vos lo vas a hacer. Y si vos le pedís sabiduría en vez de pedirle fama, riqueza o dinero, y le pedís sabiduría, vas a ser más rico todavía. Porque lo que uno aprende no se olvida. Podés quedar desnudo, pero vas a tener algo acá con qué defenderte en la vida.
Valió la pena venir manejando bici desde lejos, mi gente, valió la pena. Y mentiroso, mentiroso. No es bici, es una 2018. No, valió la pena y entrevistar la bici, a, la bici de la 2018. Y entrevistar a este grande, querido, la verdad. Muchas gracias. Gracias por los consejos, mi hermano. No, buenísimo. Ya sabes, gente, y a los chicos, no bajen los brazos, no dejen soñar. Para Dios nosotros somos únicos y bueno, para este mundo no hagas nada, hazlo para Dios y vas a ver que vendrá la gloria, porque la fama es solamente algo que lo pone el mundo, pero Dios te enaltece altísimo y Él te va a poner a la gente que te quiere, que te ama y vas a hacerte más grande todavía. Así que confía en tu talento, seguí para adelante, que el Gordo TV te ama y Dios también. Chau, mi gente, nos vemos, bendiciones con este gran personaje, el Gordo TV.